el día de ayer fue arrestado el señor Félix Gómez en la comunidad de Los Ancones, el cual tiene un colmado en esa comunidad, y violando lo que son las disposiciones del Estado Dominicano sobre el distanciamiento social, el toque de queda. Se encontraba un grupo de personas en su colmado jugando dominó, tomando bebidas alcohólicas, y fue arrestado el propietario del colmado. Además, estaban colocando música a alto volumen, y en el día de hoy se va a proceder a colocar una multa y hacer las advertencias del lugar. Los equipos serán incautados hasta tanto pase el estado de situación que vivimos. ¿De cuánto mínimo, el mínimo de la multa? Eso ya lo vamos a determinar en la oficina en lo más breve posible. El llamado a esos colmados que no respetan el toque de queda. Sobre todo que hasta que nosotros no tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo, no vamos a salir de la situación en la cual nos encontramos. Llamado especial a que nos mantengamos en las casas, que solamente sacamos lo que sea necesario y que evitemos el estar aglomerados, sobre todo tomando bebidas alcohólicas desprovisto de lo que son las indumentarias para la protección de la ciudad. ¿Cuál es su nombre, magistrado? Simeón Reyes Guzmán. Gracias.